El intro se cortó un poquito, pero pues básicamente esto es como crear un servidor de Minecraft sin Aternos, sin Hamachi y sin ese tipo de cosas. Así que pongan atención que es muy, muy sencillo. Pero no un servidor de Minecraft con Hamachi, con Aternos o con cualquier otra página que te hace que te esperes cierto tiempo y pues te tardas luego 30 minutos, 40 o una hora, ¿no? Ahí esperándote a que te den tu lugar para jugar con tus amigos. Va a ser un servidor, se puede decir, local, en el cual, pues, digamos que la única desventaja es de que la persona que cree el mundo, pues siempre va a tener que estar conectada, o siempre que quieran jugar en ese mundo, tienen que estar conectadas en ese mundo, pues para que puedan jugar, ¿no? Lo vamos a hacer mediante el método LAN, pero utilizando esta gran aplicación que se llama Zero Tier One. Esta VPN es como un Hamachi, pero con esteroides, o sea, muchísimo mejor. Te permite tener cerca de, bueno, no cerca, creo que 100 dispositivos conectados y pues, o sea, 100 dispositivos, güey. Eso es demasiado. Son más que de los 5 que te deja Hamachi, ¿ok? Entonces, bueno, esto es muy sencillo. Te voy a enseñar a cómo crear una red y cómo, pues, usarlo ya en el Minecraft, ¿vale? Primero que nada, ¿cómo creamos la red? En la descripción te voy a dejar el link para que tú vayas a la página y te crees una cuenta. En esa página te puedes registrar con, ya sea con una cuenta de Microsoft, con una cuenta de GitHub o con una cuenta de Gmail. Te recomiendo que te registres con una cuenta de Gmail, ya que va a ser muchísimo más sencillo y muchísimo más fácil, ¿ok? Bien, una vez que ya te hayas registrado, te va a mandar a esta página de aquí. Aquí es donde comenzamos pues a hacer todo este pedo, ¿no? Lo voy a explicar por encimito, no te voy a enseñar nada de que el enrutamiento, de que cuántas redes se salta, que cuántas redes es para cada IP y todo eso. Solamente te voy a enseñar cómo crear la red para que puedas jugar en línea. Entonces, bueno, vamos a dar aquí donde dice Create a Network. Y te va a generar esta red así, una red digamos genérica. Tú lo que tienes que hacer aquí es darle clic a la red para empezar a configurarla. El nombre, tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Pues aquí te recomiendo que le pongas algo así como Minecraft con amigos, ¿no? Minecraft con... chingada madre. Minecraft con amigos, ¿no? La descripción, esta red sirve para jugar Minecraft. Listo. Ok, aquí, privado público. Obviamente tenemos que ponerlo en público. Ok. Aquí ya lo dejamos así, tal cual. Llenamos los campos esto de nombre, descripción, el control de acceso. Y aquí, esto es importante. Aquí nosotros lo vamos a cambiar a 192.168.194, que te puede funcionar cualquiera de las IPs que están aquí, pero como yo ya he configurado otras redes de esta manera, pues se me hace más sencillo porque siempre la he configurado así. Cuando tú le des clic al tipo de red que quieres, se va a cambiar la parte de acá arriba. Esta parte pues ya la tenemos lista, ¿no? Ya está hecha. Todo bien, todo correcto. Esta parte de aquí la dejamos así, no tocamos nada. Nos aseguramos de que esté con un check aquí que esté marcado. Todo bien, ok, perfecto. Aquí te van a salir los miembros de la red. Los miembros, las personas que se unan a esta red. ¿Vale? ¿Cómo las personas se van a unir a tu red? Mediante esta ID. Pero ahorita te voy a enseñar bien, bien cómo unirte. ¿Vale? Aquí ya terminamos. Aquí ya no hacemos nada más. Hemos terminado de crear la red. ¿Ves? Fue muy sencillo y fue muy fácil. Otra vez, nombre, el nombre que tú quieras, descripción, la descripción que tú quieras. Aquí lo escribí mal, no importa. Control de acceso, ese sí es importante, tienes que ponerle público. Tipo de red, yo te recomiendo que lo pongas así, 192.168.194. Este último número va a cambiar, pero eso es ahorita lo que te voy a explicar. Así que no te preocupes. O puedes usar cualquiera de los que estén aquí. Pero yo te recomiendo mejor que uses este de acá, para que no te hagas tantas bolas. Y pues bueno, una vez que terminamos esto, tenemos que descargar pues esta herramienta, ¿no? ¿Cómo se descarga? Pues
Fácil, tú le das aquí, por ejemplo, si tienes Windows, le das aquí donde dice Windows, le das en descargar. Lo descargas y como cualquier otro programa, lo abres e instalas. Le das que sí a todo. O sea que si te pide que des tus riñones a cambio, pues se los das, chingue su madre, todo por jugar Minecraft con tus amigos, ¿no? ¿Qué tiene eso de malo? No tiene nada de malo. Pero bueno, continuamos con este pedo. En el proceso de instalación te va a pedir a instalar un adaptador de red. En caso de que tú no hayas instalado antes una VPN. Una VPN como a lo mejor OpenVPN o Hamachi. ¿Ok? Si te pide instalar un dispositivo de red, no te preocupes, tú le das en instalar, ya que esto es necesario pues para que pueda conectarse a una VPN, vaya. En mi caso no me lo pidió porque yo ya lo tenía instalado. Ya tengo instalado ese adaptador de red virtual. Eso es lo que es, un adaptador de red virtual. Muy bien, cuando tú ya tengas instalado este pedo, cuando ya se haya instalado, te vas a ir aquí a tus programas y hasta abajo, porque está con Z el nombre, va a salir el que dice Zero Tier 1. Tú le vas a dar clic ahí y te va a abrir este pequeño icono de acá del lado inferior derecho. Depende de donde lo tengas tu barra de tareas, ¿no? Entonces tú le das clic aquí y en mi caso yo tengo ya tres redes, pero tú no vas a tener ninguna. Entonces tú le vas a dar en donde dice Join Network. Y aquí en Join Network vas a pegar este ID de aquí, Network ID. Este de aquí es el que le vas a pasar a tus amigos, a tus colegas, a como les digas, a los güeyes que jueguen contigo, para que se unen a la red. Lo pegas y le hacen Join. Una vez que te hagas eso, le vas a volver a dar clic derecho. Bueno, si te sale esto, le das que sí. Es importante que le des que sí. Y le das clic derecho aquí. Y le das en bueno, ya, si ya te sale directamente aquí el nombre de la red, quiere decir que ya estás unido a la red y ya no hay ningún problema. Pero ahora vamos a sacar la IP con la cual vamos a jugar. Ok, para esto tenemos que darle en Show Networks, esta de aquí. Y aquí te va a mostrar todas las redes a las que tú estás conectado. Ignoren las que yo tengo acá, céntrense en la que creamos ahorita, la de Minecraft con amigos. Lo que tú tienes que ponerle aquí es en Allow Global IP. Y aquí donde dice Manage IPs, disculpen, Manage IPs. Esta es la IP que tú vas a usar para jugar Minecraft, para pasársela a tus amigos, ¿vale? De aquí tienes que sacar la IP. Una vez que ya tú sacaste la IP, pues la copias y todo eso, ¿no? Si tú eres el host, pues de aquí vas a sacar la IP, ¿no? O sea, no tiene mucha ciencia. Lo vuelvo a repetir. Le das clic derecho aquí, Show Networks. A ti, si es la primera vez que usas este programa, te va a salir solamente la red a la cual te acabas de conectar y por ende te va a salir la IP. Esa es la IP que tú le vas a pasar a tus amigos. Pero ahora vamos a ir al Minecraft para ver cómo te vas a unir a una red. Digo, a un mundo. O cómo se van a unir a un mundo tus amigos. Entonces, bueno, vamos a abrir el Minecraft. Vamos a darle en jugar. Es muy sencillo, muy sencillo. Y sirve para si tienes un mundo con mods y así. Bueno, pero para eso, pues obviamente tienen que tener los mods instalados tus amigos, ¿no? O sea, tienes que pasarte tu carpeta de mods y todo eso. Algo que ya debes conocer. Entonces, en mi caso, me va a ayudar un amigo. Me voy a pasar la IP. Pero, ojito, que aquí todavía no hemos terminado. Nos falta dos cosas importantes. Número uno es el puerto que te genera el juego cuando lo abres en LAN. Número dos, tienes que desactivar tu firewall. Esto es obligatorio. Si no desactivas tu firewall, no te va a dejar jugar online con tus amigos. No te preocupes, lo puedes desactivar mientras están jugando. Una vez que terminen de jugar, ya lo activas de nuevo. Los tres tipos de firewall tienes que desactivarlo. ¿Cómo se desactivan, Monty? Bueno, te vas aquí, en Windows 10. Te vas a tu barrita esta de ¿cómo se llama? ¿De tareas? Sí, la barrita de tareas.
de los iconos ocultos, le das doble clic a la seguridad de Windows y aquí te va a dejar abrir el firewall. Tú le vas a dar a cada uno de ellos y lo vas a desactivar. Una vez que ya estén desactivados todos, entonces ya podemos continuar. Ahora, vamos a sacar el puerto. ¿Cómo se saca? Nosotros vamos a crear un nuevo mundo que se llame, no sé, Previta. No, ahí está. Ya, se llama Previta, todo tal, crear nuevo mundo. También importante, tus amigos tienen que estar en la red, ¿vale? Entonces, tienes que pasarle la IP con el puerto y aparte el ID de la red. En este caso yo le voy a decir a mi amigo que antes de pasarle el IP, pues que se una a la red del Zero Tier 1. Ese es el ID. ¿Vale? No, lo vuelvo a explicar para que no se les olvide. Entonces esperamos a que se cree el mundo y espero a que mi amigo me diga que ya se unió a la red. Una vez que me diga que ya se unió a la red, entonces ya le paso la IP con el puerto. Vale, aquí como ven ya ya estoy en el mundo. Ahí mi amigo dice que ya está dentro de la red. Entonces nosotros le damos pausa, vamos a darle en abrir en LAN. Aquí ya si quieres permitir comandos o no, modo supervivencia, el que quieras, abrir mundo en LAN. Y aquí, esto es importante, que anotes ese numerito de ahí. 55849. Ok, en mi caso, este es el número. Pero en tu caso, siempre que hagas esto, va a cambiar. Siempre que quieras abrirle el LAN, ese número va a cambiar. Y tu amigo o las personas con las que vayas a jugar, tienen que cambiar ese número. ¿Por cuál número? Pues por el que el juego te genere. Ese número siempre está en constante cambio. ¿Vale? Entonces, vamos a copiar la IP. Copiamos la IP, agregamos dos puntitos y copiamos también el puerto 55849 y se la mandamos a nuestro compañero. Y nuestro compañero lo que tiene que hacer es ir a multijugador y agregar servidor. De todas formas, ahorita lo vamos a hacer a la inversa para que vean que sí funciona. Ahorita él se va a unir a mi mundo y después yo me voy a unir al de él. Estamos en la misma red, ¿vale? Recuerden que para el que va a ser host tiene que dar la IP. La persona tiene que dar la IP para que pues se puedan conectar ahí a la persona. Y como ven, ahí ya se conectó. Mi compañero ya se conectó, mi amigo. Monta ahí. Ahí ya está. ¿Hay lag? Bueno, eso va a depender de la persona que sea el host, ¿vale? Pero como ven, ahorita no hay tanto lag, al menos no tenemos tanto lag. Él es él vive muy, muy lejos de donde yo vivo. Entonces, pues, como ven, se puede jugar bien, se puede jugar tranquilo y todo bien. Pero ahora vamos a hacerlo a la inversa, ¿vale? Yo me voy a unir a un mundo que él vaya a abrir con su propia IP y todo eso, ¿vale? Voy a desconectar. Esto... digamos que es la manera súper sencilla de hacer un servidor de Minecraft sin tener que estarte formando en Aterno, sin tener que estar configurando el Minecraft server y todo eso. Les digo que las únicas limitantes serían de que el servidor no siempre está abierto porque a huevo tiene que estar la persona que creó el mundo conectada y así. Pero pues, supongo que es algo que se puede sobrellevar, ¿no? Entonces ahorita mi amigo me va a pasar su IP con el... con el puerto del mundo LAN. Y ahorita yo me voy a conectar. Voy a borrar este de aquí. Vamos a esperar un poquito. Ok. Aquí mi amigo ya me mandó la IP con el puerto. Entonces yo lo voy a copiar. Voy a darle en agregar servidor. Vamos a poner aquí servidor de cracker. Y vamos a pegar la IP. Vamos a darle en aceptar. Está buscando el servidor. Y ahí, como ven, ya creo, ya encontró el servidor. Dice que hay un espacio para otras 7 personas. Esto creo que se puede cambiar con un comando, pero no me acuerdo cuál es. Entonces ahí ya ustedes lo checan. Y como ven, acabamos de demostrarles cómo unirse. ¡Bájese de ahí! ¿Cómo? ¡Ah! ¿Cómo
crear ustedes cómo ser host y cómo crear ustedes, pues bueno, unirse a un servidor con sus amigos. Pues bueno, eso es muy sencillo, ya vieron, ni 15 ni 20 minutos se van a tardar en hacer este pedo. Y pues bueno, dos cosas importantes, se los vuelvo a mencionar. El puerto LAN, siempre cambia, siempre que lo abran. Y el servidor, y el firewall tiene que estar desactivado siempre que vayan a jugar, pues mediante este método. Una vez que ya terminen de jugar, ya lo vuelven, a activar. ¿Vale? Pues espero que les haya gustado, denle like, comenten y suscríbanse. Compadre, si les gustó, yo soy Montic. Un agradecimiento al señor Cracker por ayudarme a hacer este pedo y enseñarme también en el asunto del firewall y todo eso. Y pues chao, muchísimas gracias. Bye. Sí, qué bueno, ya se murió.